Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean muy cordialmente bienvenidos a esta sesión dedicada al Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados de Chile, Vertebral, gracias a una invitación del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, el CAEI Chile 2021, del cual nuestro Consejo de Rectores es también coanfitrión, gracias a esta gentil invitación. Mi nombre es Leopoldo Ramírez, soy el director ejecutivo de Vertebral Chile, un consorcio que reúne a 25 planteles de educación superior técnico profesional del país, que tiene en su conjunto una matrícula del orden del 90% de la matrícula del sector, cifra que se incrementa aún más hacia el 96% si se considerara únicamente la matrícula acreditada del sector. En este espacio, quiero contarles que expondrán distintas personas. El primero de ellos será Jorge Menéndez, rector del Centro de Formación Técnica ENAC Chile y vicepresidente de Vertebral, que abordará los desafíos en la educación superior técnico profesional en el país. Posteriormente, Siudina Andriani, subdirectora académica del Consejo de Rectores, reseñará la Academia Vertebral y a los capítulos regionales del Consejo de Rectores. Luego, Sergio Morales, rector del Centro de Formación Técnica San Agustín y líder de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de Vertebral, se referirá a la garantía de calidad de la educación técnica chilena. Por último, Arturo Fuentes, rector del Instituto Profesional CIISA y líder de la Comisión de Internacionalización, abordará la cooperación internacional en la educación superior técnico profesional, relevancia y oportunidades. Cada uno de los expositores dispondrá de 10 minutos para realizar su presentación. Como podrán ver, les queremos contar que con Siujin Andreani, subdirectora del Consejo de Rectores, estamos en el aeropuerto de Santiago de Chile, trabajando también gracias a las virtudes que nos ofrece la tecnología. Permítanme presentarles muy brevemente a cada uno de estos expositores. Los voy a presentar, además, en el mismo orden en el que ellos participarán. Jorge Menéndez es ingeniero comercial de la Universidad del Biobío y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Anteriormente fue director general académico de la Universidad Santo Tomás, entre otras muchas actividades. En la actualidad se desempeña como rector del Centro de Formación Técnica ENAC de Chile, como vicepresidente del Consejo de Rectores de Vertebral y como secretario de la Fundación Equalis. Por su parte, Siujin Andreani es traductora y cientista político de la Universidad Católica de Chile y cuenta con distintas especializaciones profesionales, tanto en las universidades Diego Portales como en la Academia Diplomática Andrés Bello, que prepara al servicio exterior chileno. Ha sido coordinadora de gestión de la beca Presidente de la República, colaboradora del Ministerio de Educación en distintas funciones, todas ellas asociadas al fomento sectorial de la política pública para el sector técnico profesional. Por su parte, Sergio Morales es contador público y auditor de la Universidad de Talca, es postitulado también en gestión estratégica de planificación y control por la Universidad de Chile, y magíster en Administración de Empresas, MBA, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad es rector del Centro de Formación Técnica San Agustín, miembro del Comité de Acceso Técnico Profesional del Ministerio de Educación de Chile y líder de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de nuestro Consejo de Rectores. Finalmente, Arturo Fuentes es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un MBA de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Se ha desempeñado en el sector financiero nacional, tanto como en el Reino Unido también. Ha trabajado en bancos líderes a nivel mundial, como Barclays Capital. En la actualidad es rector del Instituto Profesional CIISA y líder de la Comisión de Internacionalización del Consejo de Rectores de Vertebral. A todos ustedes les quiero dar la más cordial bienvenida, agradecerles también por haber acogido nuestra invitación para acompañarnos en esta sesión dedicada. Sin más preámbulo, y solo contextualizando que toda esta actividad se enmarca dentro del Congreso de las Américas para la Educación Internacional, CAEI Chile 2021, quiero dejar con ustedes al vicepresidente del Consejo de Rectores, don Jorge Menéndez. Rector Menéndez, por favor. Muchas gracias, don Leopoldo, y muy buenas tardes ya a todos los asistentes. Un placer de poder compartir con todos ustedes esta experiencia vertebral y también reflexionar brevemente en estos 10 minutos respecto a los desafíos de la educación superior técnica en nuestro país. Voy a proyectar una breve presentación. Espero que se vea bien. Se ve perfecto, Jorge.
falta... ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto. Bueno, me corresponde en estos 10 minutos exponer brevemente respecto a los desafíos de la educación técnica superior en el país, con una mirada de futuro. Primero, brevemente, contarles qué es lo que es vertebral en números. De alguna manera ya Leopoldo lo decía, tenemos hoy día contabilizado con matrícula de este año cerca de 450.000 estudiantes, lo que representan el 96% de la matrícula acreditada del subsistema. Estamos presentes en 33 ciudades del país y nuestra asociación gremial o nuestro consorcio está compuesta por 25 instituciones de educación superior a lo largo de Chile. Ya entrando en materia, contarles que ya a contar del año 2018, en nuestro país se comienza a implementar la Ley de Educación Superior, que fue muy discutida por algunos años. Es una ley que cobra una relevancia enorme porque no había habido una ley de educación superior en Chile desde finales de la década de los 60. Una ley con tanto impacto. Y lo otro que tiene también como algo muy relevante es que es la primera ley de educación superior en nuestro país que reconoce explícitamente dos subsistemas de educación superior con el mismo nivel de jerarquía. Y se reconoce, por lo tanto, al interior de esta ley, el subsistema técnico profesional y el subsistema universitario. Creemos que esto es un hito muy relevante que comienza ya a manifestarse a contar del año 2018. Del 2018 en adelante, que es el año que comienza a implementarse esta ley, nada más que mencionar algunos elementos relevantes, tanto de política pública como del marco institucional con el cual ya no estamos regulando. Tenemos ya una estrategia de formación técnico-profesional que está aprobada, difundida y publicada. Se las puedo mostrar. Hay un documento respecto a esta estrategia que distingue tres ejes de trabajo y cinco dimensiones relevantes para desarrollar el sector. Dentro de los ejes de trabajo está el tema de las trayectorias de estudiantes y trabajadores, el mundo del trabajo, entendido como nuestro espacio privilegiado de aprendizaje, y el fortalecimiento de nuestras propias capacidades, entendiendo como subsistema. Eso en breve, para no gastar más minutos en eso. Ya tenemos también, dentro de la misma ley, se aprobó un marco de cualificaciones técnico-profesional. Se ha venido avanzando en estos años en el poblamiento de algunos segmentos de la industria, y muchas de nuestras instituciones han venido adhiriendo a este marco de cualificaciones, incluso con niveles de articulación avanzados con la educación secundaria. También, dentro de esta misma ley, contamos con avances relevantes en cuanto a la acreditación misma de nuestras propias instituciones, y se acaba de aprobar a finales del mes pasado un nuevo sistema de criterios y estándares de acreditación que va a comenzar a regir en dos años más, a contar del año 2023. El año pasado implementamos un sistema de acceso común para toda la educación técnica profesional, de manera de poder alinear las expectativas de nuestros estudiantes y entregar una respuesta también de conjunto y unificada a todos aquellos que quieren estudiar en nuestras instituciones. Aquí vale la pena decir que en nuestro país todos los años ingresa alrededor de un 53 hasta un 55% de los estudiantes que ingresa al sistema de educación superior elige nuestro segmento hace ya poco más de 10 años, a contar del año 2010, que esto es recurrente, es decir, todos los años ingresan más alumnos al sistema técnico profesional que al sistema universitario, aun cuando en matrícula total las universidades concentran alrededor del 55% de la matrícula.
Y dos elementos así muy breves respecto a temas relacionados con el financiamiento. Ya desde el año 2017 muchas instituciones han podido participar de la política de gratuidad para nuestros estudiantes. Para ello, la ley exige que todas las instituciones de educación superior sean instituciones sin fines de lucro. Y así ha venido también ocurriendo un interesante proceso de transformación institucional que podríamos conversar si a ustedes les parece relevante. Y finalmente, muy breve, existen líneas de financiamiento complementaria a través de fondos concursables que se llaman los fondos de desarrollo institucional y también a través de algunas líneas del Ministerio de Economía, en este caso, que se llama IPSFT 2030, pensando principalmente en temas de innovación. Eso, a grandes rasgos, ya me consumí más de la mitad del tiempo que tenía planificado, voy a pasar rápidamente contándoles un poco qué es lo que hacemos nosotros como agrupación, o como asociación gremial de instituciones de educación superior técnica o profesionales. Bueno, estamos vigentes ya hace 10 años, nuestra institución, nuestra organización tiene 10 años de existencia, y en el año 2015, por ejemplo, tuvimos un documento que causó revuelo, que se llamó Reforma y Educación Superior, un análisis de vertebral, en el cual hicimos una propuesta con 25 puntos que impactaron al mundo de la educación superior en nuestro país. En el mismo año y trabajamos en lo que fueron las bases para una estrategia de desarrollo al año 2024, pensando en nuestro propio segmento. En el año 2016 publicamos un librito que se llamó ¿Por qué a mí no? Que tenía que ver un poco con la caracterización de nuestros estudiantes. Había mucha mitología respecto a nuestros estudiantes y publicamos aquí un librito interesante señalando un poco cuál es la identidad de nuestros estudiantes. Bueno, desde el año 2017 a la fecha tenemos una participación activa en cuanto al desarrollo de las políticas públicas en el ámbito sectorial y en términos generales todo lo que tiene que ver con el subsistema técnico profesional en Chile. Aquí están algunos elementos que ya mencionaba anteriormente, como el marco de cualificaciones TP, el sistema de acceso, y otra cosa que se está discutiendo en nuestro país también, que es muy relevante, es la definición de nuestro sistema de títulos y grados, que es algo que no se ha llegado a puerto todavía, pero que ya hay propuestas interesantes sobre la mesa. En términos de desafíos, siendo muy breve, enfrentamos como dos grandes desafíos, los primeros derivados de la pandemia, obviamente. Hemos conversado internamente que nuestras instituciones tienen que desarrollar necesariamente esta capacidad de adaptación a las nuevas modalidades de enseñanza, ya sean las enseñanzas online o las híbridas o blended. Y por supuesto que sí, algo que se está conversando mucho en nuestro país es cómo adaptamos el proceso de aseguramiento de la calidad a estos nuevos sistemas que son semipresenciales o no presenciales, por decirlo en términos más amplios. Bueno, y en términos más generales, algunos desafíos relevantes tienen que ver con seguir trabajando por la valoración del sistema técnico, por la educación superior técnico profesional, algunos temas que se avizoran ya y que son parte de la agenda cotidiana relacionados con el tema de género, particularmente en las carreras ligadas a la formación más científica tecnológica, cómo participan las mujeres aquí, y la reconversión en empleos femeninos. El tema de la sustentabilidad, por supuesto, es un tema que nos aborda todos los días de manera cada vez más recurrente. La innovación, que es un desafío al cual nos interpela la misma ley, tenemos que enfrentarlo, necesitamos recursos para eso también, que es una demanda permanente de nuestras instituciones. El tema de la libertad de enseñanza, a propósito de las transformaciones políticas que está viviendo nuestro país, en la Convención Constituyente, algo que se discute mucho ahí respecto a la libertad de enseñanza. Nosotros somos muy partidarios de la diversidad, la identidad y la autonomía de nuestros propios proyectos educativos. Y finalmente, bueno, en general, seguir avanzando con todo lo que hemos logrado en estos años. Creemos que no solo con la implementación de la ley, sino que
En estos últimos 10 años, la educación técnico profesional en nuestro país ha logrado un nivel de posicionamiento que tenemos que seguir profundizando y trabajando. Eso sería por mi parte, no sé cómo anduve con el tiempo, Leopoldo, muchas gracias. Se pasó muy brevemente, pero no hay inconveniente, vicepresidente. Muchas gracias a usted. A continuación va a exponer Xiujin Andriani, subdirectora académica de nuestro Consejo de Rectores, a quien ya presentamos y que abordará tanto la Academia Vertebral como los capítulos regionales. Por favor, Xiujin, adelante, con 10 minutos. Hola, muchas gracias. Veo muchas caras conocidas hoy en este día. ¿Cómo están todos? Voy a compartir mi pantalla para compartirles una pequeña presentación. No sé si la pueden ver. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, yo quiero comentarles brevemente sobre algunas estructuras de vertebral, ¿no es verdad? Y luego sobre nuestro proyecto ya hecho una realidad, Academia Vertebral. Quisiera comentarles que Vertebral tiene tres capítulos regionales. Tenemos un capítulo en la zona norte de Chile, cuya sede es Coquimbo. Tenemos un capítulo vertebral en la zona centro-sur, que corresponde a Biobío. Y tenemos un capítulo en la zona sur, que está en la Araucanía. Bueno, y es importante para nosotros contar con estos tres capítulos regionales porque ellos deben identificar los desafíos y las oportunidades, ¿no es verdad?, propias de las diferentes realidades del país. ¿No es verdad? Aquí vemos como objetivos identificar los desafíos de las instituciones en el concierto de las diferentes realidades regionales y emprender acciones conjuntas a nivel regional que permitan generar propuestas sectoriales con foco local para el sector técnico profesional. Bueno, además se desarrollan proyectos colaborativos entre las instituciones conformantes de cada capítulo para poder posicionar al sector en las regiones, en los diferentes territorios, y lograr una visibilidad social para la región, bueno, entre otros posibles espacios de coordinación. Es así como, como ustedes pueden ver en la pantalla, nuestro capítulo regional de Coquimbo, por ejemplo, está compuesto por nuestras instituciones AIEP, SEDUC UCN, INACAP, IP Chile, CFT Juan Bon y Santo Tomás. Ya, en 2021, la coordinación del capítulo regional de Coquimbo pasó a IP Chile La Serena, asumido por Rodrigo Rivera, que es vicerrector de la sede de IP Chile. Luego el capítulo regional del Biobío, tenemos también a nuestros socios AIEP, SEDUC UCN, IPG, el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, Santo Tomás y Virginio Gómez. Y este 2021 también hubo una nueva coordinación de este capítulo regional que fue asumido por el rector Ricardo Sobarzo de IPG. Luego, en la Araucanía, ¿no es verdad?, tenemos un grupo de instituciones, de nuevo AIEP, CFT Teodoro Wickel, INACAP, Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, IP Chile y Santo Tomás. Y este 2021, la coordinación de este capítulo fue asumido por Rosemary Yunge, que es rectora de Santo Tomás Temuco. Por otra parte, quisiera comentarles sobre nuestro proyecto Academia Vertebral, que ya es una realidad. La Academia Vertebral es una unidad prestadora de servicios de capacitación muy específico para los colaboradores de las casas de estudio que son socios de Vertebral, ¿ya? Y esta unidad fue aprobada en julio del 2020 por el Consejo de Rectores de nuestra asociación. Bueno, nosotros tenemos el proyecto de realizar tres cursos para nuestros colaboradores. Ya hemos materializado dos. El primer curso fue dictado el año pasado y se llamó Contención Socioemocional para la Comunidad Educativa Técnico-Profesional. En un contexto de pandemia, ¿no es verdad?, donde han habido muchos problemas a nivel emocional, tanto para toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, colaboradores, se intentaba entregar herramientas básicas que permitieran comprender la esencia de un proceso de contención socioemocional y también desarrollar estrategias para implementar iniciativas de contención socioemocional para todos los miembros de la comunidad educativa. Este fue un curso de 4 módulos, cada uno de los módulos duraba 90 minutos y fue un curso sin evaluación.
Por otra parte, este año tenemos la intención de dictar dos cursos, que son los que ustedes ven en pantalla. El primero de ellos está siendo dictado y tenemos prontamente la última sesión de este curso, que se llama Institucionalidad de la Ley de Educación Superior. Este curso es importante para nosotros porque aquí vemos de manera teórica, pero también muy práctica, toda la nueva institucionalidad establecida por la Ley de Educación Superior y todo el impacto que estas tienen, esta institucionalidad tiene en el quehacer de nuestras instituciones. Este es un curso de 6 módulos, de 90 minutos cada uno, no tiene evaluación, pero tiene una certificación de participación con el 100% de asistencia. O sea, tienen que haber asistido todas las sesiones para poder acceder a la certificación. Y tenemos el tercer curso que se va a ofrecer probablemente a mediados de octubre, principios de noviembre, llamado Orientaciones de Política Pública para el Fortalecimiento de la Educación Superior Técnico-Profesional. Y acá nuestro objetivo es que nuestros colaboradores puedan conocer las principales políticas públicas vigentes que van en fomento de nuestro sector, de la Educación Superior Técnico-Profesional, los objetivos de estas políticas públicas y sus implicancias en el quehacer nuevamente de nuestras instituciones. Nuevamente este curso consta de 6 módulos, tiene cada módulo en 90 minutos, es sin evaluación, pero también se puede acceder a una certificación con el 100% de asistencia. De esta manera nosotros pensamos aportar en el conocimiento, no es verdad, y entregar herramientas a nuestros colaboradores para que conozcan en mayor profundidad todos estos temas que estamos viendo en los cursos de la Academia Vectora. Así que eso era lo que yo quería comentarles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Suyin. Muy ejecutiva y concisa tu presentación. Gracias. A continuación, le corresponde el turno al rector Sergio Morales, rector del Centro de Formación Técnica San Agustín, que también lidera la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de nuestro Consejo de Rectores. Sergio, por favor, dispones de 10 minutos para tu presentación. Tengan todos muy buenas tardes ya. Paso a compartir pantalla. ¿Se observa bien? Perfecto, se ve súper bien, Sergio. Bien. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y sobre todo tratando de conocer un poco más de lo que es Vertebral y su acción desde distintas dimensiones. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el aseguramiento de la calidad en las instituciones socias de Vertebral, las cuales, tal como lo indicaba Jorge al inicio, está compuesta por más de 25 instituciones, en las cuales tratamos de compartir en general buenas prácticas, experiencia y apoyarnos para hacer un trabajo más profundo, teniendo siempre como centro el estudiante. Bueno, ¿cuáles han sido en estos últimos años los devenir que nos han llevado como capítulo de calidad a un trabajo más fuerte? El primero, que lo hemos vivido como planeta y no ha estado exento ningún país, es cómo enfrentar la pandemia desde una perspectiva de la educación superior. En sí, cómo compartimos estrategias y recursos para mitigar estos impactos. Vamos a comentarle algo de ello. También evaluar los impactos y las consecuencias que la implementación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad en el sector TP tuvo a contar de la Ley de Educación Superior que entró en rigor desde el año 2018. Nosotros teníamos una Ley de Aseguramiento de Calidad de muchos años anteriores que ya estaba funcionando desde 2006. Sin embargo, hubo modificaciones las cuales afectaron en su fundamento. Y lo que ha sido siempre desde cuando se creó la Asociación Gremial Vertebral es cómo compartimos buenas prácticas para mejorar la calidad del impacto que las instituciones socias tienen en la formación de sus estudiantes y en el impacto que logran esos estudiantes en el desarrollo del país. Espero poder sintetizarlo en lo que les voy a poder comentar. Las estrategias para mitigar los impactos. Aquí hay que entender que a todas las instituciones de educación superior del país nos pilló de sorpresa la pandemia, nos pilló de sorpresa
no solo como institución de educación, sino que como sociedad. Por lo tanto, en el mes de marzo del año 2020, el foco estuvo en qué podemos hacer cuando no nos podemos socializar, juntar, compartir, estar en ambientes cerrados o estar en conjunto en talleres, laboratorios. Para eso lo primero que hay que tener presente es la rapidez que tuvo el gobierno a través de las instituciones del Estado, que son la Superintendencia de Educación Superior y la Subsecretaría de Educación Superior, al dar un marco a este proceso. Sin este marco hubiese costado demasiado poder enfocarnos en centrar el aprendizaje desde una perspectiva online. Pero antes de fines del mes de marzo, cuando había, no llevaba más allá de 15 días declarándose esta pandemia en el país, los instructivos, oficios y documentos que nos hicieron llegar estos reguladores nos permitió generar una cancha de trabajo. Y esa cancha fue que las instituciones estábamos autorizadas a irnos a la modalidad online si se hacía imposible por todo el tiempo en que durara esta situación excepcional. Sin embargo, tal como mencionábamos al inicio, 500.000 estudiantes que tenemos en el sistema técnico profesional, de los cuales más de 450.000 están estudiando en la educación técnica asociado a organizaciones sociovertebral, así inviable el poder pasar al online, porque menos del 10% de la matrícula de los estudiantes que están hoy día en vertebral tenían un régimen online o semipresencial. Para ello, ¿qué es lo que tuvimos? Cooperación, trabajo en conjunto, apertura. Y eso se tradujo en capacitación hacia los docentes para asegurar calidad en los procesos formativos a distancia. ¿Quién nos lo dieron? Instituciones socias de vertebral que pusieron a disposición, no solo de vertebral, sino que todo el sistema técnico profesional y del sistema de educación superior, todas las capacidades que ellos tenían para formar en corto tiempo a los docentes en una nueva modalidad de enseñanza. A su vez, dispusieron de los recursos, principalmente de diseño instruccional, que pudieran apoyar esta educación a distancia, sobre la cual no estaban construidos los procesos de refuerzo y de desarrollo del aprendizaje. Y por último, lo que fue más valioso en el tiempo, en forma permanente, ayudar con las buenas prácticas para ir parándonos en los hombros de los que ya habían recorrido este camino de la educación online y no volviendo a caer en los mismos errores. O mitigando, si teníamos que caer ellos mitigando, porque ya teníamos una experiencia que era compartida. Este fue el primer foco de aseguramiento de calidad y que tuvo el virtuosismo que el sistema, más allá de las tensiones propias de alumnos que sentían que iban a perder un año, perseveraron. Un elemento fundamental fue que las tasas de deserción entre el año 2019-20 y 2021 no fueron lo catastrófico que fue para otros sectores de la economía, donde se fueron a cero, hubo quiebra, desaparecieron. Y esto se basó en un aseguramiento de calidad trabajando desde la buena fe. Porque aquí hay que entender que la calidad se logra cuando hay confianza. La confianza del regulador, la confianza en las instituciones de hacer todo lo posible, dentro de lo posible, sin escatimar ni recursos, ni ingenio, ni talento, ni esfuerzo, y de compartir y abrirse a que estábamos viviendo una situación excepcional y dentro de vertebral, de entendernos que éramos uno solo. Ese fue un primer punto que nos llevó durante todo el año 2020 y todavía aquí en el año 2021 nos preocupa, aunque cada vez con menos profundidad, dado cómo la pandemia ha afectado de menor impacto las olas sucesivas a nuestra población, nuestra economía y sobre todo a nuestra educación. Otro elemento que está también muy engarzado es los cambios de ley que se dijeron. La nueva ley de aseguramiento de calidad fue impactada por la ley de educación superior, que le hizo dos cambios significativos. Las dimensiones. Nosotros antes teníamos la dimensión de gestión institucional, de docencia y de vinculación, y se agregaron dimensiones que principalmente tienen que ver con innovación e investigación y un capítulo individual para lo que es aseguramiento de la calidad
y el monitoreo del desempeño de carreras. Esto nos lleva a que en la construcción de cómo se iba a desarrollar la propia forma en que se iba a exponerlos en estas dimensiones, pero los criterios estándares, hubo un trabajo muy colaborativo entre las instituciones propias que forman Vertebral, compartiendo nuestros hallazgos, nuestras preocupaciones a los documentos que iban emanando de la Comisión Nacional de Acreditación y haciéndole ver cómo ellos podían tener efectos positivos o efectos negativos tal cual estaban redactados y podían ser interpretados. Este trabajo en conjunto también nos permitió llegar al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, en la cual reúne a otros organismos propios de la ley chilena para escalar nuestra preocupación, pero también nuestra escucha y atención. Y por último, todos estos elementos, siempre poniéndolos al servicio del sistema, haciendo webinar con los encargados de calidad de las instituciones Foco Vertebral. Pero aquí es donde Vertebral no solo tiene una academia que forma a sus miembros, sino que también hemos puesto toda esta información, este trabajo, al ser instituciones más maduras, al servicio de otras instituciones mucho más nobles o que no estaban acreditadas. Porque hoy día la acreditación pasa a ser obligatoria para toda institución. Instituciones que estaban fuera del sistema de acreditación o instituciones que estaban partiendo y que nunca se habían acreditado porque estaban recién creadas, que son los CPT estatales. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Nos abrimos, porque la calidad debe impactar a toda la sociedad, porque este es un desafío país. El sector técnico profesional es un desafío país. Y por último, lo que hemos tenido también dentro de este mismo proceso de desarrollo, vuelvo al inicio, y que ha sido el elemento vinculante en los dos elementos anteriores, compartir buenas prácticas. El aseguramiento de la calidad que va logrando cada uno de los socios Vertebral lo pone a disposición de estas comisiones que yo lidero, lo analizamos, vemos cómo eso se puede llevar desde a capacitaciones o webinars, o cómo a través de ello podemos hablar con las autoridades para tratar de mejorar los instrumentos y los mecanismos que dan pie a la verificación de esta calidad cuando hay los procesos de visita de pares, de aseguramiento y posteriormente de resultados de la calidad cuando son medidas cada una de las instituciones a la luz de esta comisión. ¿Qué es lo que buscamos en sí mismo? Un trabajo colaborativo de desarrollo del sistema, pero para que impacte a la sociedad y por lo tanto nos abrimos a tener un diálogo permanente con las autoridades políticas, con las autoridades técnicas, pero también abrirlo a las otras instituciones que, aunque no son miembros de Vertebral, sabemos que este es un desafío país, porque lo que está en juego aquí es lograr una inclusión y un desarrollo que permita que alcance a todos nuestros habitantes. Muchas gracias. Perfecto. Realmente notable tu cierre, Sergio. Me voy a tomar de ellas para decir que nuestro Consejo de Rectores no es únicamente para nuestras instituciones afiliadas, sino que también para todo el sistema. Es para el país. Un Consejo de Rectores que tiene propósitos para el desarrollo de la nación y sus habitantes. A continuación va a exponer, por último, Arturo Fuentes, que es el rector del Instituto Profesional CIISA de Santiago de Chile, quien además lidera la Comisión de Internacionalización de nuestro Consejo de Rectores y abordará cooperación internacional en educación superior técnica. Arturo, por favor, adelante. Estás en silencio, Arturo, por si acaso. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de CAEI y la oportunidad de exponer nuestra visión como Vertebral respecto a la cooperación internacional, algo muy, muy importante y que ha ido tomando fuerza en estos últimos años y particularmente durante la pandemia con las herramientas con las que contamos. Estoy compartiendo una presentación. ¿Me podrían confirmar si se ve bien esto? Se ve súper bien, Arturo. Perfecto. Comienzo entonces. Muchas gracias. Lo primero que nada, quiero agradecer al Comité de Internacionalización que tomó su forma dentro de Vertebral el año 2019 y 2020, que congregó una serie de autoridades de las distintas casas de estudio. Particularmente quiero agradecer a Claudia Navarro, a Cristina Muñoz, que nos ayudaron muchísimo. Y lo primero que hicimos fue, obviamente, reunirnos en esos años y definir un poco qué entendíamos por internacionalización, particularmente aplicado a la educación superior TP. Para eso nos colgamos de algunas definiciones, como la de Jane Knight,
en donde se refiere a la internacionalización como un proceso intencionado para integrar una dimensión internacional, intercultural y global con el propósito, las funciones o la previsión de la educación superior a nivel institucional o nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Una definición bastante amplia, más aplicada al ámbito universitario, como está más abajo, principalmente comenzando en el espacio del intercambio académico y del financiamiento compartido. Eso ha sido la tónica por lo general. El desafío para nosotros fue, en el comité, fue adaptar esto para la educación técnico-profesional, que tiene algunas características que detallo más abajo, en donde hay que considerar que tiene un énfasis en lo práctico por sobre lo teórico. Destacar que la internacionalización de la educación superior no es un fin en sí mismo, sino que un medio para mejorar la calidad de la formación, la docencia y la empleabilidad de nuestras comunidades. Un tercer desafío eran las restricciones sobre los viajes internacionales, que en su momento era una característica muy importante de los procesos de internacionalización, tanto por tiempo de nuestros docentes y estudiantes, que son generalmente trabajadores en una buena porción, los recursos, que son bastante más limitados que con los que cuenta el sistema universitario, y naturalmente por el advenimiento de la pandemia. Un cuarto desafío y restricción, a su vez, son las limitaciones naturales que tenemos en el dominio de idiomas cuando pensamos en internacionalizarnos hacia regiones donde se hablan otros idiomas, particularmente el inglés. Y finalmente, una oportunidad en donde tenemos cada vez, pese a todo lo anterior, tenemos un mundo cada vez más globalizado, en donde la tecnología actúa como herramientas y aceleradores. Tomando un poco todo eso en consideración, elaboramos una estrategia que consiste en unas ciertas bases que identificamos para la internacionalización de la educación superior TP, en que algunos ejes nos hablan de que se debe traducir esto en un desarrollo activo de políticas, alianzas, programas e inversión en infraestructura, tanto a nivel institucional, local, nacional y también global. Tener un enfoque comprensivo, que sea tanto multinivel como multidisciplinario, es decir, involucrar a toda la organización. Requiere decisión política, es decir, no basta con episodios o acciones aisladas de distintos departamentos, sino que requiere el auspicio de las más altas autoridades, estar incluido en su planificación estratégica y en sus planes de desarrollo institucional. Debe impactar a todos, en distintos niveles, a los estudiantes, a los docentes, a los colaboradores, no solamente a aquellos que puedan viajar en el futuro. Se debe abordar, importantemente este punto, la dimensión intercultural. Naturalmente, nuestros países han experimentado fenómenos de inmigración, crecientes fenómenos de multiculturalismo, de inclusión de minorías, diferentes idiomas. Es un fenómeno multidimensional y, por lo tanto, diverso. Es decir, no existe una sola receta para todo. Cada institución tiene distintas estrategias, distintos planes que consideran lo anterior de acuerdo a sus realidades y a su modelo formativo. Finalmente, la masificación al empleo de las tecnologías de la información nos permiten derribar barreras que antes creíamos inabordables, barreras geográficas, y disminuir significativamente los costos transaccionales, lo que nos permite llegar a público más amplio y generar impactos más duraderos y más profundos. Tomamos inicialmente, dentro de todo lo anterior, nosotros tomamos tres ejes en el Comité de Internacionalización de Vertebral. El primer eje se llama movilidad hacia el extranjero, donde naturalmente incluimos todo lo que tradicionalmente había sido incluido como parte de la internacionalización, que eran los intercambios, las prácticas, los distintos cursos, la colaboración entre docente, entre académico, y aspectos de financiamiento para poderlo realizar. Un segundo eje que previmos en ese año que podría ir tomando forma, dadas las restricciones de tiempo y recursos que teníamos, aún la pandemia no tomaba forma, era el concepto de internalización en casa, es decir, promover las actividades de intercambio, pero sin movernos, utilizando tecnología. Y en eso destacaron dos iniciativas que fueron tomando forma durante la pandemia, que fue la separación entre el currículum formal y el currículum informal. Por el currículum formal
nos referimos a todas las actividades que entran dentro del, obviamente, del currículum destacado definido por cada una de las instituciones. Particularmente quiero destacar la metodología COI, que es el aprendizaje, digamos, iniciativas de learning de manera colaborativa, online, eso es lo que significa, digamos, ese acrónimo, la contribución hacia cursos y las experiencias colaboratorios remotos, las experiencias de simulación. Y en el currículum informal puedo destacar lo que es la realización de webinars y difusión cultural general. Un tercer eje en el que el comité decidió, indagar y profundizar, son las alianzas estratégicas y las redes internacionales para poder realizar lo anterior. En ese sentido, identificamos asociaciones con otras instituciones de educación superior o agrupaciones de instituciones de educación superior que tuvieran una agenda conjunta con la educación superior técnico-profesional que nosotros encabezamos, que Vertebral encabeza. Y en segundo lugar, la afiliación con sectores productivos que fueran claves para la vinculación con el medio, es decir, llevar a cabo la dimensión práctica de los aprendizajes. Dado los tiempos que corren, decidimos partir con las alianzas estratégicas, es decir, elegimos algunos de estos ejes, los identificamos, y durante el año 2020, que fue un año bastante más donde se experimentó la pandemia y avanzamos nosotros en algunos de estos elementos, lo primero que hicimos fue una alianza con Learn Chile, que es una agrupación de universidades chilenas con mucha experiencia en internacionalización, en realización de programas conjuntos, atracción de estudiantes desde el extranjero, envío de estudiantes y docentes al extranjero, mecanismos de financiamiento, está incorporado dentro de la estrategia del Ministerio de Educación y del Gobierno, por lo tanto nos permite adquirir bastante, abrir la puerta para adquirir conocimientos y experiencia en ese sentido, y ellos tienen una agenda TP, incorporada en su plan estratégico. Pasa más bien por una estrategia de acercarse a los reguladores, de identificar algunas barreras a la internacionalización, financiamiento, y aprender de la experiencia de Learn Chile. En segundo lugar, nos acercamos al CCID, que es la Asociación Internacional de Community Colleges que opera en Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica en general. Eso fue el año 2021, y ya realizamos uno de nuestra primera serie de webinars. Básicamente aquí el enfoque está orientado hacia la motivación de los docentes y los estudiantes como movilizadores de las iniciativas de internacionalización y los beneficios que eso puede traer. Finalmente, y aquí me cuelgo de uno de los webinars a los que asistimos, de la doctora Stephanie Dosher, de la directora de COIL de la Universidad Internacional de Florida, en donde aquí ella detalla 6 pilares importantes que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos iniciativas de internacionalización. De izquierda a derecha, lo primero, me parece un muy buen framework este trabajo, es articular a la institución, es decir, tener decisión política a distintos niveles y articular el compromiso institucional. En segundo lugar, tener el liderazgo a nivel directivo y administrativo apropiado. En tercer lugar, incorporar esto en el currículum, tanto formal como informal, y en los resultados de aprendizaje, tal como lo hemos descrito en uno de nuestros ejes. Abordar a los docentes, tanto las políticas docentes como las prácticas de los docentes y la facultad. Es fundamental movilizar a los docentes como colaboradores en esta iniciativa, de lo contrario no se hace en realidad, no llegan al aula. En quinto lugar, la movilidad de los estudiantes. Esto adquiere obviamente una distinta dimensión cuando tenemos pandemia, cuando tenemos herramientas tecnológicas, pero también se considera una cierta movilidad cuando tú expones estudiantes a experiencias remotas. Y finalmente, uno de los ejes que también hemos tomado nosotros, que es el establecimiento de alianzas y colaboradores, tanto locales como globales. Eso les puedo contar por mi parte, les agradezco mucho el tiempo y la invitación. Muy bien, muchísimas gracias Arturo y a todos los demás expositores por sus presentaciones. Ahora tenemos algún espacio para preguntas, si quisieran, de parte de los asistentes a esta sesión especial dedicada al Consejo de Rectores de Vertebral Chile. Pueden hacerla
en la ventana de chat, o pueden hacerla también por micrófono, como estimen. No sé si hay preguntas de parte de los asistentes a los expositores. No, parece ser que no. Jorge Rojas ha levantado la mano. Jorge, si me permites pedirte un favor, que te presentes, que nos cuentes de dónde eres, a qué institución representas, en fin. Adelante. Hola, Leopoldo. Muchas gracias por compartir estas experiencias desde el ámbito de la educación técnico profesional. Yo trabajo en internacionalización de la educación desde hace muchos años en el programa Chile-California, y con Xiujin Andriani trabajamos algunas iniciativas en el pasado. ¿Cómo estás, Xiujin? Y desde siempre me ha interesado conocer los esfuerzos de internacionalización de la educación superior. Y no tenía noticia de que había una política tan explícita y tan bien elaborada como la que presentó Arturo, en donde la última lámina precisamente combina todos los elementos virtuosos que deben combinarse para un adecuado proceso de internacionalización. Y en ese contexto general de la internacionalización a la que nos convoca el CAIE, quería preguntarles por el tema de la innovación, cómo están trabajando en ello, desde el punto de vista de la formación inicial de capacidades en los sistemas directivos de la educación técnico profesional, y también en fortalecimiento posterior de esas capacidades, y cómo abordar todas estas tareas que se llaman de, usualmente de tercera misión del sistema de educación superior, de conexión con la industria, de conexión con la sociedad, de resolver necesidades de la sociedad, porque hay aquí una gran fuente de trabajo de la educación superior chilena con la industria, que es un área que está y ha estado tradicionalmente desmedrada en términos de que el sector universitario formal no ha generado los puentes. Los diagnósticos son claros en ello, pese a que hay una actividad mucho más intensa en los últimos 10 años. Yo creo que hay una oportunidad muy importante para la educación técnica profesional. Esa es mi comentario, pregunta. Gracias, Leopoldo, y muchas gracias a los rectores y a todos los expositores, y a Xiujin, mucho gusto de verla nuevamente. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Arturo, yo creo que eres el destinatario natural de la pregunta, dado que versa en primer lugar sobre internacionalización, y si quieren después podrán complementar los rectores Sergio Morales y Jorge Menéndez brevemente. Así que, Arturo, por favor. Gracias, Jorge, por la pregunta. Un gusto conocerte. Mira, en realidad, claro, tu pregunta parte por la internacionalización, de alguna manera destacando esto que se ha hecho y que es muy incipiente, en realidad. Yo te diría que, claro, estamos en esta tercera misión y estamos recién comenzando a activar estos distintos pilares. Hemos identificado una política preliminar que tiene que ser profundizada y que tiene que pasar a diversos cursos de acción, pero que sin duda, al alinearnos con distintos actores que ya tienen experiencia en esto, espero que nos permita avanzar más rápidamente que si lo hiciéramos solo. Ahora, en relación a tu segunda pregunta, ¿cómo esto se enlaza con la innovación y con toda la deuda pendiente? Bueno, efectivamente podemos aprender mucho de las experiencias de afuera, digamos, donde la innovación está intrínsecamente ligada a la educación TP, pero particularmente aquí en Chile ya contamos con algunas experiencias destacables. El apoyo que nos ha dado el Ministerio de Educación y la guía que nos está dando Corfo en varios proyectos que permiten incorporar innovación dentro del currículum y dentro de la práctica docente. Eso es un gran debe, digamos. Finalmente la innovación no ha tenido como protagonista, y esta es mi opinión personal, no ha tenido como protagonistas al sector TP en gran medida, en parte porque hemos estado enfocados en la docencia. Somos instituciones que nacieron hacia la docencia, nacieron hacia la práctica, digamos, al aprendizaje de experiencias prácticas, y la innovación en muchas épocas se le dejó o se pensó que era dar papers y alguna vez alojó en las universidades. Yo creo que eso ha cambiado mucho en el mundo, y efectivamente hemos sido lentos en reaccionar en Chile a nivel de políticas públicas,
pero creo que ya estamos avanzando con estos proyectos que hemos tenido ya 2 años consecutivos y en los que estamos incluidos una gran cantidad de instituciones de vertebral. Y lo otro que creo que efectivamente, una vez que demostremos que la innovación es una realidad y que podemos cooperar y vincularnos con las empresas en sus soluciones, es tener la visibilidad de las autoridades y de las empresas, efectivamente, de que el sector TP es un colaborador eficaz al que se le puede llamar, y no pensar en la primera que se me ocurre que tengo que llamar a la universidad tal o tal, porque eso es lo que ha sido la historia, naturalmente. Quiero innovar y llamo a tal universidad a quien conozco. Finalmente tenemos que entrar en la cabeza de los líderes, de los tomadores de decisiones, pero para ello es primero necesario demostrar que somos capaces de hacer. Y con eso espero haberte respondido. Gracias. Gracias a ti, Arturo, Jorge y Sergio. No sé si quieren complementar algo. Si Eugín también, yo la miro por la pantalla, pero en realidad está al lado mío. No sé si tienen algo que complementar. Mira, yo lo único que agregaría a Arturo, que fue bien completa, es que la innovación y la internacional es de un ecosistema. Y como tal, el esfuerzo que se está haciendo a forzar a que las instituciones entremos a este ecosistema de la innovación y que eso da pie para compartir con otros miradas en otro mundo, en otros países, también requiere que las industrias regionales, y aquí me voy a sentar, también sientan, busquen y que la innovación es la forma de construir su nueva forma de hacer empresa. Uno no puede forzar a una institución a que haga lo que no le sale. Entonces es un trabajo que va a costar el doble porque tenemos que como sociedad convencernos de que es la única forma de transferir y generar mayores oportunidades, desarrollo y al final del día los talentos están, pero la riqueza no se produce si no se innova. Gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Jorge, ¿no quieres complementar nada? No, perfecto. Solamente, perdón. Jorge, por favor, no, perdóname. Perdón. No, solamente estando plenamente de acuerdo con lo que plantea tanto Arturo como, como el rector, también es importante desde el punto de vista no solo del, del fortalecimiento de este tema que es más bien cultural, muy, muy bien lo que plantea el rector Morales sobre el tema de la industria, ¿verdad? Cómo convencerlos de que es un desafío atractivo e interesante trabajar con los IPs y con los CFTs. Y de la mano de eso también creo que es importante que haya una conciencia en la misión institucional, bueno, que deben encabezar los rectores, ¿cierto? Y sus equipos directivos, de que esto es parte de la tarea académica, es para mejorar la calidad y fortalecer la calidad de lo académico que se entrega a los estudiantes. Y va de la mano usualmente, en la experiencia internacional, de la mano de generación de políticas institucionales que tienden a establecer los protocolos, los procedimientos para que esta actividad de vinculación con la industria sea hecha de una manera que no solamente se fomenta, sino que se fomenta adecuadamente. ¿Por qué? Porque es razonable que cuando los académicos, también los estudiantes, se vinculan a la industria, podría haber, especialmente en el caso de los académicos, ciertos conflictos, conflictos de intereses, conflictos de compromiso, el tiempo que se usa, cuánto destina a estas actividades de emprendimiento versus lo que destina a su trabajo académico, ¿verdad? A las horas de atención a los estudiantes. Por lo tanto, todo este énfasis en el desarrollo cultural tiene que ir de la mano de políticas y normativas institucionales que permitan que esto fluya adecuadamente. Ese sería mi único complemento, colegas. Y muchas gracias por sus presentaciones. Perfecto. Muchas gracias a ti, Jorge. Javiera, levantaste la mano. Puede hacer una pregunta muy, muy puntual, dado que estamos en la hora. Perdóname, por favor. No, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por la oportunidad. No, yo quería hacer una pregunta bien concreta. A lo mejor no sé si alcanzamos. Porque me interesó mucho lo que mencionabas, Jorge, con el tema de innovación. Y digamos el ecosistema, que yo creo que es súper súper importante. ¿Hay algún ejemplo concreto, algún plan concreto de trabajo en temas de innovación, en temas de vinculación con la industria, con la región? O sea, ¿hay algún piloto a lo mejor que se pueda pensar o imaginar como
para los ejemplos, digamos, como decía, concretos en esta área. Gracias, Javiera. Sergio o Jorge, no sé si alguno de ustedes dos quisieran responder. Estoy pensando solo a modo de ejemplo en IPSFT 2030. Puede haber otros casos. Jorge, por favor. Sí, bueno, primero decir hola, Javiera, ¿cómo estás? bueno, el tema de la innovación es algo nuevo para nuestro segmento, por lo tanto es algo que está en elaboración. Sin duda que hay una diferencia muy grande entre las instituciones de larga trayectoria y de gran tamaño y aquellas de mediano y pequeño tamaño, que es como la mía, digamos, que estamos recién iniciando el camino aquí. Por lo tanto, hay asimetrías de tamaño que evidentemente pueden explicar avances también asimétricos. Si uno observa lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las grandes instituciones, hay hasta incluso vicerrectorías dedicadas a la innovación, hay proyectos particulares que uno puede observar con mayor detención y que no es el caso comentarlo ahora, pero hay proyectos ahí vinculados a la industria, a centros de innovación, a consorcios que se están armando también con políticas incluso en instituciones de alcance nacional muy vinculadas a las estrategias de desarrollo regional, etc. A nivel de tamaño pequeño, mediano hacia abajo, yo diría que el panorama es distinto. Nosotros estamos iniciando un camino al alero de lo que es el programa de innovación 2030 que ha levantado el Ministerio de Educación en conjunto con Corfo, ¿ya? Vale decir, el Ministerio de Economía, que ha sido una experiencia bastante exitosa para las instituciones que hemos iniciado ese camino. Estamos en una etapa en la cual ya estamos elaborando nuestras estrategias de desarrollo en innovación y en algunos casos implementando iniciativas de rápida implementación, las famosas IRRI, ¿ya? Por lo tanto, eso es como el panorama más general que hay. Experiencias particulares, hay varias, podríamos comentarlas, pero en términos generales eso es como el estado general del sistema IPSFT en Chile. Bien, muchas gracias, Jorge. Ya no hay tiempo, perdónenme, por favor, permítanme decir tan solo unas muy breves palabras de cierre. Es evidente que como Consejo de Rectores tenemos muchos desafíos por delante, no solo a la luz de lo que ocurre en el sistema de educación superior en general, sino que quizás también muy particularmente en torno a los desafíos propios de nuestro tiempo. Y permítanme decirlo así, casi con un poco de ambigüedad, porque muchos de ustedes sabrán que en Chile estamos teniendo procesos sociales y políticos que generan incertidumbre, algo de incertidumbre. Venimos también ya hace más de un año y medio con una pandemia de alcance global que ha implicado que tenemos que hacer mucho trabajo de digitalización, de transformación digital, en fin. Así que no hay nada escrito en piedra hoy. El sistema de educación superior, como todo sistema, es vivo, está mutando y tiene que adaptarse a estas nuevas realidades. Así que yo quiero agradecerles una vez más a todos por haber estado acá con nosotros. Los quiero invitar también al café virtual que hay a continuación en la misma plataforma para quienes quisieran continuar con esta charla. Así que sin más me despido dándoles las gracias a los expositores, a los asistentes, esperando que tengan un muy buen día. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias.